El amarillo del cempasúchil, las catrinas y mariposas se adueñan de la avenida Masaryk en la Ciudad de México para vestir el edificio de la Secretaría de Turismo Federal que se ubica en el corazón de Polanco, uno de los sitios con mayor afluencia en turismo internacional, el cual se busca atraer con la expoventa de las artesanías y distintos más representativos de Michoacán, sobre todo para el último trimestre del año. Se hizo con artesanías de Michoacán, por supuesto, toda la parte exterior, con dos patrimonios, Noche de Muertos y la Mariposa Monarca, que lo estamos llevando por todo el mundo. Además, un photo opportunity de Janitzio, y no es solamente la exposición, sino la venta, la parte interna. Adentro hay artesanías que nos coordinamos con el Instituto del Artesano para poder tener artesanías de todo el estado. Hay guitarras de paracho, hay textiles, hay bordados, hay madera, hay cobre, hay barro, y también productos michoacanos. A través del Secretaría de Desarrollo Económico hay productos como mezcales, como queso cotija, como varios productos también michoacanos. Y no solo eso, sino con la Asociación de Hoteles de Michoacán y con el sector turístico, un stand donde se podrá vender el destino Michoacán. Es decir, es sí la parte estética, que es muy bonita, que da mucho la atención, pero el sentido es poder venderlo y que esto se monetice en un beneficio económico para el estado. Entonces se vende Michoacán todo. Para la ornamentación y producción en diferentes puntos de la ciudad se destinó un monto cercano a los 8 millones de pesos. La expo estará durante todo el mes de septiembre con la presencia de 16 artesanos entre textiles, alfarería y laudería, además de productos como mezcal y rompope. Las esquinas quizá con mayor circulación, no solamente vehicular, sino peatonal, en el corazón de Polanco, que es una zona muy importante de económicamente activa, pero además con mucho turismo extranjero, que permite ser una vitrina muy grande de exposición. Entonces, estábamos para 2025, a partir de la visita del secretario Torruco a Paracho, con la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con un gran apoyo de la señora Gloria Garza de Torruco y la señora Grisel Tello, se logró poder moverlo a septiembre de este año, cosa que nos dio mucho gusto porque nos puso a trabajar un poco a cargas forzadas, pero nos dio la oportunidad de poder estar en este año, en septiembre, que es un mes además que tiene mucho sentido patriótico y también michoacano. La exposición estaba programada hasta el 2025, pero después de la visita del secretario de Turismo Miguel Ángel Torruco, se logró que se tuviera un tiempo récord. Aún así, es la primera vez que se hace una intervención en la fachada del edificio, lo que llamó mucho la atención de los transeúntes. Después del corte de listón, se hizo un recorrido por los stands. Se ambientó con pirecuas, danzas y cerró el evento con un taco de carnitas para los asistentes. Con información de Margarita Arreola, Noti 13.